Hola, yo soy María Ángel Urbina, soy la presentadora y una de las tres creadoras de Las Igualadas, un programa de género que se publica a través del Espectador, en donde queremos hablar precisamente de temas de género que nos parecen elementales, pero que la verdad suelen ser ignorados. Las Igualadas nacimos el 8 de marzo del año pasado porque sentíamos que hacía falta hablar de esas conversaciones que las mujeres tenemos en privado o que tenemos en familia y hablarlas en público, porque muchas veces esas conversaciones que tenemos están escondiendo comportamientos que usualmente normalizamos, pero que muchas veces son violencia y que nos hacen daño. Cuando hablamos de esto en público, pues decimos como estas cosas nos pasan a todas, yo también he sufrido, a mí también me han hecho daño y bueno, es momento de acabar con la violencia y acabar con la desigualdad y no está sola, esto nos pasa a todas. Yo creo que el futuro para las mujeres santandereanas y norte santandereanas, yo soy de Cúcuta, es ser una igualada. Y yo creo que ese es el futuro posible porque las mujeres santandereanas nos estamos dando cuenta de una cantidad de cosas que nos hacían daño y que de verdad habíamos pasado inadvertidas. Y la verdad es que las habíamos pasado inadvertidas porque las mujeres santandereanas tenemos mucha fama de ser las mujeres más fuertes de todo el país y de todo el mundo. Tenemos fama de tener un temperamento súper marcado, de ser mal geniadas, pero en últimas la realidad y lo que dicen las cifras es que en los santanderes pues se presentan unas de las cifras de violencia contra las mujeres más altas de todo el país. Y eso pasa precisamente porque no estamos reconociendo que hay una cantidad de cosas que nos hacen mucho daño, que todas somos vulnerables y que hay una cantidad de violencias por ahí que nos están hiriendo de distintas maneras. Y cuando empezamos a descubrir eso y cuando empezamos a reconocerlo, pues definitivamente hay un cambio que mejora nuestra vida. Reconocer eso es ser una igualada y yo creo que ese es el futuro para las mujeres de Santander.